empezar. Obvio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Miriam? Qué gusto verte. Que hoy me encanta porque tenés los ojos, no sé, más luminosos que nunca, más verdes, más mar que nunca. ¿En serio? Sí. No, no sé, seguramente era para venir a verte a vos. ¿Será el amor? No sé, ella lo sabrá. Mirá, ¿quiénes son estos amigos? Los duendes, que son muy protectores y son neutralizadores de las malas energías. Por ahí uno viene a veces de días enteros de trabajo que venís cargada y ellos ayudan mucho. Bueno, y la gatita Madonna también. Está por ahí, ¿no? Que anda por ahí dando vueltas. No le gustan las cámaras. Ah, ¿no? Ah, no. Mira vos, es blanca, es mona, es linda como el pantalón de Fátima. Y allá colgado atrás, ¿qué también hay? Hay una hadita que también son muy protectoras. ¿Siempre te gustó eso? Sí, sí, me gusta. Creo que tiene que ver con la gente que hacemos mucho teatro. Sí. Somos de los duendes, de los animales, los consideramos muy protectores, neutralizadores. Sí, hay muchas cábalas en el teatro. El teatro, viste, que es muy mágico. Vos sos mágica. Un brindis. Vamos, brindis. Por la vida, por tus éxitos, por salud. Tu simpatía, por la salud, por todo, ¿no? Por todo. Por lo que se viene. Oh, ¡ah! ¡Se viene de todo! ¡Qué buenísimo! Vamos a tomar un poco. Vamos a tomar. Y no le vamos a decir qué es. Está buenísimo. Juguito de manzana. Somos tan naives que tomamos jugo de manzana. ¿Quién se lo va a creer? Al mundo. No, sos un poco naif vos. Yo absolutamente sí. Sos inocente, Fátima. Muy. Me parece que esa inocencia vos te permite poder cargarte de estos tantas mujeres y hombres y personajes y niños, mujeres, familias. Porque yo cuando veo algo tuyo, digo, esta tiene cargado todo. Para poder hacer este papel, debe haber mirado cómo era la hija, el marido, el perro, el gato. Porque como le vas incluyendo cosas, ¿no? Investigo mucho, hago como un trabajo, por un lado, periodístico para investigar la vida de esa persona y por el otro lado, también hago un análisis, voy a la psicología del personaje, a la esencia del personaje para saber cómo piensa, cómo siente. No es solo tampoco el color de voz, que es muy importante, los gestos y todo, sino todo este trabajo interno para poder salir y pisar bien fuerte con el personaje. Una de las cosas que me traen es que en la memoria de una charla nuestra, era cómo lograr meterse en el mundo de los hombres, del mundo del capocómico, del tipo que maneja, ¿no? Lo que es el showman. Sí. Y ahora viene la showwoman. ¿Le pusiste así al show que viene? ¿Sí o no? Tiene ese subtítulo, se llama. ¿Pero se llama? Fátima Flores, yo soy así. Y abajo va a explicar un poco de lo que se trata esta showwoman, donde hago muchos personajes. Es una galería de personajes, pero muy importante. Bueno, hago 30 imitaciones, entro y salgo todo el tiempo del escenario, me cambio, tengo 20 cambios de vestuario y también tengo un popurrí donde hago muchas con mi cara, donde voy cambiando los gestos de la cara, la voz. Eso la gente lo disfruta, pero muchísimo. No, se divierte mucho solamente con la voz. Claro, la gente aprecia y dice, pero claro, ¿cómo sin máscara, sin peluca? Y nos está recreando todos los personajes. Bueno, hay mucho trabajo detrás de todo eso. Detrás de un gesto, no sé, para hacerte la cara de Carmen Barbieri, que es... ¿Viste? Hay mucho trabajo, no es que de pronto te sale. Hay un trabajo de ojo, de nariz, de pómulo, de boca... De gesto, no, yo de estoy segura. ¿Cómo me ven? Con Miriam Bunin. Bunin con estilo. ¿Cómo nos ven? Somos unas escandalosas. ¿Viste? Ya que están la cara, tan histriónica. Bueno, y detrás de cada personaje hay mucho. ¿Quiénes son las que más gesticulan y que no se dan cuenta? Porque después vos te das cuenta que ellas mismas van viendo en vos un espejo que seguramente después van a empezar a corregir. Dicen, mirá lo que yo hago y no me doy cuenta. Es verdad. O, por ejemplo, este año cuando hice Fidalgo en Showmatch, que nadie por ahí había percatado gestos de ella, pero yo cuando la empecé a estudiar dije, acá hay mucho material, qué rico. Y obviamente que uno le pone, yo hago un personaje del personaje. Entonces... Bueno, además cuando salí a la pista y lo vi a Marcelo que se reía tanto, es como que uno también, viste, se agranda y empezás a tomar cada vez más fuerza. Y no, viste, Fidalgo, no, la pierna, la actitud, viste, te levantas. No, muy bueno, muy prolijo, con Miriam, me gusta conectar cabeza, corazón, cuerpo. Viste que ella es como
la pierna y el attitude y el Batman. Está buenísimo el personaje y la gente realmente lo disfruta mucho. Fernando Felice seguramente lo vio en un montón de lados, pero en realidad lo que nosotros queremos hacer, ¿no, Fernando? A ver, ¿qué te parece la propuesta? Semana tras semana te vamos a responder, desde Con Estilo, lo que seguramente nadie te respondió. Botox, relleno, aumento de mamas, ¿qué me hago la nariz? ¿Me saco las bolsas de los ojos? Una serie de preguntas que el doctor te va a responder a partir de una charla conmigo. ¿Vos sabés lo que es la depilación definitiva? Te vas a decir, sí, me sacan los pelos y no vuelven más. No, hay que saber mucho más porque es bien interesante por un lado, pero por otro lado tiene que estar muy bien hecha. ¿Cómo te va, Fernando? Pero todo muy bien. Bueno, nos queremos sacar los pelos tan molestos. Mirá, se está riendo la señora en casa cuando yo digo esto, pero es verdad que la tenemos en el cavado, que la depilación, que la pierna, que la... ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hoy en día, gracias, hoy en día existe un tratamiento que es la depilación láser, que no es lo mismo que la depilación de luz pulsada. La depilación láser es un tratamiento por medio del cual, a través de un equipo, uno puede emitir una luz sobre la superficie de la piel, sí, que es captada por el pigmento melanina que tiene el pelo, y de esa forma el folículo piloso se quema. En consecuencia, ese folículo piloso desaparece. Ajá. Cuando digo se quema, no quiere decir que va a dañar la piel o que va a dejar una quemadura, no. Simplemente es que a través de un calor que nuestra piel no siente, pero sí el bulbo piloso, ese pelo puede desaparecer. Cuando hablamos de que la depilación es definitiva, decimos de que si antes crecían 100 pelos en un área del cuerpo, y bueno, ahora por ahí van a crecer 5 o 3. O sea que un paciente, después de cumplir determinada cantidad de sesiones, en un promedio de 6, algunos pacientes un poco más, ajá, otros un poco menos, con una diferencia de 30 días entre una sesión y otra, puede resolver determinadas áreas corporales. Y una vez que realizan todo el tratamiento completo, sí, como dije antes, en promedio 6 sesiones, ya los pelos prácticamente no crecen. Perfecto. Tal vez al año siguiente o en 2 años sí necesitan hacer una sesión o 2 sesiones en todo el año como mantenimiento. ¿Es doloroso? El umbral, los pacientes tienen distintos umbral de dolor. Para la gran mayoría de los pacientes, sí, es un procedimiento que se tolera perfectamente bien sin dolor. Uh-huh. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen un umbral muy, muy bajo y sienten como si fuese una picazón en el área en donde uno le está haciendo o como si fuese una quemazón, ¿sí? De todas maneras, esos pacientes en baja cantidad que tienen el umbral muy bajo, el procedimiento lo toleran perfectamente. Chao, seguimos. ¿Qué te faltó hacer este año? O sea, primero, no sé, vacacionar. Eso sí, me faltó vacacionar, es verdad. No vacacioné, porque fíjate que volví de la temporada de Carlos Paz, que fue increíble. Le mando un beso gigante a toda la gente que vino a ver Única. Volví de Carlos Paz y me fui a Mar del Plata a filmar la película Bañeros 4, que fue increíble, la vio más de 1 millón de personas, una cosa de locos. Y muy lindo además estar en una película... ¿Era la primera? ¡La primera! Con Mentasti y Escalela, que además quedaron muy contentos y ya también me ofrecieron hacer otra película el próximo año, no de Bañeros, sino otra película también, siempre apuntando a la familia y al humor. Bueno, ¿harías una película disfrazada de alguien? Sí, haría una película... Sí, quiero decir, de un personaje que quizá inventes, quizá no existe. Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que todo lo que sea... componer un personaje, actuar, todo me divierte. Todo lo que me permite a mí crecer como persona, como artista, me encanta. Bueno, y después de la película ya vino la gira, Showmatch, Periodismo para Todos, Plan TV. Así que vacaciones no hubo. Pero uno siempre dice gracias. Sí. Porque cuando vienen estos momentos power,
Está bueno. Bueno, la nata tiene el fa, como mucho, ¿no? O sea, fue muy fuerte. ¡Adelante, mis valientes! El gordo que era hasta flaco y tan genial y tan todo y tan protagonista. Y el otro que, bueno, ni ya no podemos decir absolutamente nada. La presidenta por otro lado. Muy power todo. Muy power. La verdad que estar en los programas más vistos de la tele también genera a uno un desafío muy grande, una responsabilidad muy grande. Y bueno, pero está buenísimo. ¿Qué más que eso? A que la gente te hace actuar caminando por la calle. ¿Qué te gritan? ¿Qué te dicen? De ay, todo. Ay, haceme un cachito de Susana, haceme un cachito de Cristina. Pero está bueno, quiere decir que uno entró en el corazón de la gente. Yo lo agradezco. Mira, el otro día fui a ver a Valeria Lynch, que también la adoro. Y siempre ¿La hiciste a Valeria? Todavía no la hice, la estoy preparando, va a quedar. Haceme un gesto, ¿qué tiene Valeria? Y yo no, Valeria la, veces. Cantando, con ese flequillo, ¿viste? No. Que le cae. Entonces uno va para verlo y se viene también en el próximo espectáculo, seguro lo vamos a hacer. Y siempre estoy mirando cosas. Yo no paro, ¿eh? No. Yo estoy mirando tele y preparo a ver quién salió nuevo, quién está en el candelero, a quién me puede, la gente, quién quiere ver. Yo trabajo todos los días, no paro nunca. Sí. Otra cosa que te quiero contar, que esto sí va a ser único, total, que no lo vio nunca nadie, es que en el Popurrí vamos a utilizar el holograma, donde vamos a filmar, por ejemplo, a una Paula Chávez peleándose o hablando con Pero. Pero, a Oli la tengo yo. Yo le doy la teta a Oli, pero a vos no, Pero. ¿Escuchaste? Bueno, van a estar, y así, ¿viste cómo hace Paula? Van a estar ellos dos hablando y de pronto ella va a decir, Pero, ¿para qué me estás llamando Fátima? Pero, me estás llamando Fátima. Entonces se mete en mi cuerpo y ahí Paula pasa a, se mete dentro de mi cuerpo y yo paso a ser Paula. No, está bueno. Eso va a estar muy bueno y eso lo vamos a hacer con varios personajes. Que eso no se hizo nunca porque es muy difícil a nivel tecnológico, realmente están trabajando ahí como locos para llegar perfectos. Pero cuando se junta eso con la imitación es una cosa explosiva. Y para, o sea, ¿son máscaras? No. No, sin máscara. Mira, yo te cuento, en el único personaje que uso máscara es en Cristina, porque realmente la gente tiene que verlo como lo vio estos 3 años en el programa de La Nata. Pero después, yo como actriz me gusta jugar mucho con los gestos de la cara, con los maquillajes, me maquillo muy rápido. Vos como presidenta, ¿podés invitar a la gente que venga a Mar del Plata? Que vos vas a estar, que te vas a ir a ver a Fátima. ¡Argentinos y argentinas! Quiero decirles, a través de mi amiga, mi querida Miriam, con estilo, los invito a que disfruten en el Teatro Atlas con Fátima Flores. Yo soy así. Muchas gracias.
Porque siempre me preguntan, ¿es casada Fátima? ¿Tiene muchos novios? ¿Tiene marido? No, tiene un marido divino, no tiene tiempo. Gracias que tiene tiempo para un marido, ¿no? Pero cuando tengo tiempo, cocino. ¿En serio? No. Cocino. Ah. Yo me hago tiempo para todo. Yo estoy a veces, no sé, no paro, sigo como de largo. Pero bueno, mientras uno tenga energía, salud, hay que aprovechar. Este año, bueno, mi marido le jugó un poquito en contra de la salud, sí. Pero ya se está recuperando muy bien, gracias a Dios. Bueno, así que estamos bien. Es que hay que disfrutar después todo esto. Va a haber un momento de stop, de decir de este mes, nos vamos a Venecia. ¿O no? ¿A dónde? ¿A ver un lugar? No sé a dónde, a cualquier lado, pero... ¿Hay alguno de esos que aparecen? Y sí, a mí me gusta mucho Las Vegas también, porque a mí me tira mucho el show. Ah, bueno, qué lindo que son. Ahí volvés, pero remixeada. Ay, sí, toda jornada, toda... Ay, vamos a hacer esto. Sí, la ahí verdad ya es que te haces un Barbara Streisand, un Liza Minnelli, sí. Mínimo o no sé qué. Mínimo. La verdad que sí. ¿Las este viste año, alguna vez cantar? Liza la vi acá en el Luna Park. Sí, claro. Que después, bueno, es la un quiero, clásico. Sí, sí, sí. Pero quiero ver muchos shows de allá. Realmente hay shows increíbles. Bueno, por ejemplo, Criss Angel, a mí me encanta. Ajá. El que hace desaparecer la gente o los corta por la mitad. Sí, que. Y después están todos bien, están todos sanos, todos bárbaros, pero visualmente te genera una cosa de. La gente saca fotos, no pueden creer. ¿Te gusta la magia? Me gusta mucho la magia también, sí. Pero esos grados, viste, de que no podés creer que aparecen helicópteros, aviones, bueno, cosas impresionantes. Sí, hay shows muy, muy buenos para ver allá. O sea, una evolución de tu show podría ser que el día de mañana podrías tener un staff de un montón de gente haciendo otras cosas. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, en mi nuevo espectáculo, en Fátima Flores, yo soy así. ¿Tenés? Que vamos a debutar en el Atlas el 19 de diciembre en Mar del Plata, de la mano también de Carlos Rottenberg. Ah, Carlitos Rottenberg, ya te vas. Está sacando un libro, Carlitos Rottenberg. Está sacando un libro y está cumpliendo 40 años con el espectáculo. El 1 de diciembre vamos a estar todos ahí brindando con él. Nada, mira, estoy ¿con feliz. ¿Con quién vas al teatro? Voy con mi espectáculo, con 30 imitaciones que voy a hacer. Voy acompañada de 10 bailarines, pero que son capos. Hacen acrobacia, bailan todos los ritmos, porque imagínate que hacemos un montón de personajes diferentes, con lo cual hay que hacer, tienen que ser muy dúctiles en el baile. Todos actúan también, cantan. Porque va a haber cosas, no, va a haber de todo. Este teatro está muy bueno, está lindo. El Atlas es lo más. El Atlas es lo más. Sí. Además es muy grande, tienen casi 800 butacas. ¡Ah, wow! A competir, con lo cual, a hay competir. Que competir. Sí, sí, sí. Se vienen los carteles. Pero nos tenemos fe. Y la Marquesina con Machado Sicala, que creo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hizo Machadito las fotos. Te hizo las fotos. Machado me hizo las fotos, así que va a quedar increíble. Todo, qué sé yo, qué te puedo contar. La verdad que genial. Tenemos también la coreógrafa top de Showmatch, que estuvo muchos años en Ideas del Sur, que es Paola García, así que bueno, felices de tenerla. Julián Labruna, que me hace de presentador. Así que nada, te puedo decir que es un viaje contenta. Por todo el mundo, que estoy muy contenta porque la gente realmente va a ver cosas que nunca vio de mí. Bye.
personaje nuevo de Showmatch de este año fue Solita? Y sí. Es un placer estar con Miriam, periodista, fabulosa, es buenísima. A ver, ¿debutó en qué año? 1920. ¡No, 1920! ¡Venga! Ella se veía y se volvía loca de risa. Le encantaba, y viste que hace así, baila. No, 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 es una divina. ¡Qué genia! Sos lo más. Todas las más que... personalidad tienen, más consistencia. Vos te sirve porque te sale agua por la boca. Claro, porque ella, imagínate, maravilla. Que investiga tanto, todo lo investiga, todo va a Wikipedia. Bueno, y así con todos los personajes, la verdad que es un lindo viaje. Personajes tan diferentes unos de otros. Es muy divertido hacer esto. Ahora tenés que poner a Sirio. Sí, está buenísimo. ¿La Sirio? Perdón, que ya yo no la vi. Me casé con Insaurralde, soy insaurraldista, tengo mi libreta de casamiento, salió espectacular, estoy con Miriam, que es una diosa, como todas las chicas de Leandro Ruth, que son todas unas diosas, viste que todo es diosa, todas son diosas. Usa la palabra diosa todo el tiempo. Pero es divina también, Jessica. No, claro, usa la palabra de ella. Y le encanta, le gusta mucho que la imiten, la divierte. No, son todas unas diosas. Claro, y últimamente el personaje... claro, Luli Salazar y Granata, que son otros personajes que ocupan. ¿Esas no las tenés, o sí? Y todavía... No, pero se pueden preparar, la verdad. ¿No? Que sí. Sí, se pueden preparar. Porque una se intelectualizó, se fue a estudiar periodismo, hizo... ¿Cuál de las dos? Eso estuvo no, bueno. No, pero... Esa es la elocuencia, la rapidez, la inteligencia y decirlo con esa simpatía. No, pero son divinas y seguramente la vamos a preparar. Sí, seguramente. Sí, seguro que sí. Nada, quería visitarla, tiene poco tiempo, está full, porque aparte estás con fiestas de fin de año. Fiesta. Qué divertido es eso, que empresas súper grosas le dicen, Fátima, ¿qué te dicen? ¿Qué personaje quieren y qué tenés que decir? Y me pasan libretos de lo que ellos quieren que diga de sus empresas. Así que nada, nombrarlos a cada uno, a los clientes. Así que me parece muy divertido eso. Contraten a los personajes, no sé, por ejemplo, una Susana que diga, ¡ay, cómo los quiero! ¡Qué fabulosos que son! ¡Ay, que me la morfo, Miriam fabulosa! O un Alfano, chicos, Miriam público jurado Marcelo. Chico, este programa me gusta, me parece extraordinario. Mi nota es un 10. Bueno, yo ahora tengo un regalo para vos. Mira, la gente de Orbital siempre me hace elegir un reloj para mi celebrity. Me encanta. Porque yo también tengo celebrities en el programa todo el tiempo, por eso ya están acá. Ya la cajita es muy linda. Sí, y yo tenía que tenerla abierta, pero me salió bien. Mirá este, decime si no está canchero. Sí, me encanta. Mirá, bueno, vos tenés hoy dorado, pero esto es para otra ocasión. Pero me encantó. Mirá. Ay, divinos, Orbital, muchísimas gracias. Me llamaron y me dijeron, nos encanta a todas las mujeres y los hombres que entrevistas. Bueno, entonces le vamos a regalar relojes Orbital. Muy bueno, bien. Bueno, canchero, cuando esté de plateado. Divino, mirá, mostramos la cajita. Para llevar a Mar del Plata. Ay, ¿eh? Para llevar a Mar del Plata, sí. ¿Y en la cajita que ponemos? Platita. Dólares, viste que pones, no sé, 50 mil dólares y todavía te sobra la caja, pues está tan caro. Bueno, esto lo guardamos, gracias Orbital, gracias a vos, un chinchín doble. Doble, mirá cómo tomé. Mirá, doble. Tomaste. Doble. Bueno. Ahí, mirándonos a los ojos. Lo más lindo es que disfrutás tanto lo que haces, que parece que es trabajo y no es, es tu vida. Entonces es como un gran show todo el tiempo. Es verdad. Que abrís la puerta de ese gran show para que todos nosotros disfrutemos también. Así que mira vos. Y hoy, ¿quién entró? Miriam. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cerramos la puerta? ¿Cerramos la puerta? No, sí. La dejamos abierta. Todo es abierto. La dejamos abierta porque... Sí. Y ya brindamos abierto. Para fin de año. Fin todo. De año. Feliz todo. Todo, todo. Feliz fin todo de se año. Llama. Feliz y todo. Quiero saludar a la gente. Que tengan una muy feliz Navidad. Bueno, falta un poquito, pero ya estamos. Es un suspiro, no un suspiro. Es un suspiro. Feliz Navidad para todos. Feliz fin de año y feliz, recontra feliz comienzo de 2015. Que sea con todo, con salud, con trabajo y con felicidad para todos. Y esto lo dice Fátima Flores. Chao, nos vemos. Chao, chao.
Iba a preguntar algo y me olvidé. Lo tenía acá perfectamente. Ya, vuelvo. Le voy a mandar un saludo a mi amiga Leonora. Perdón, esto no sé si entra como blooper, pero es lo más, Leonora. Es la única que no te hace doler.